Hola, buenas tardes. Marisa Torijano, la copresidenta del Comité Científico, y yo vamos a presentar el resumen de actividades desarrolladas en la jornada. Queremos dar las gracias. Marisa, no sé si se puede activar ya la presentación. Sí. Queremos dar las gracias al comité organizador y también a todos los miembros del comité científico por su trabajo, el esfuerzo realizado y el compromiso con una jornada que estaba prevista que fuera presencial, pero bueno, que como todos sabéis nos hemos tenido que adaptar a un nuevo formato virtual cuando ya la jornada estaba muy avanzada. Queremos dar las gracias también a la Secretaría Técnica y Tecnológica, que nos ha llevado siempre de la mano y muy especialmente en los momentos difíciles, ¿no? Y también pues, al Ministerio de Sanidad y a nuestras sociedades científicas y a sus presidentes, que siempre han estado apoyándonos y implicándose en la organización de la jornada. Queríamos tener también un recuerdo muy especial para aquellos compañeros y compañeras que en 2019 y 2020 se involucraron en la organización de talleres que pues no hemos podido desarrollar. Y bueno, pues sin más, vamos a recordar el objetivo, pues como otros años, no es más ni menos que encontrar un foro de debate, un foro de intercambio de ideas, de intercambio de experiencias sobre seguridad del paciente y también fomentar el compromiso, fomentar la cultura de la calidad y de la seguridad del paciente. Y vamos ya con las comunicaciones. Respecto a las comunicaciones, decir que este año hemos tenido un récord y hemos recibido 152 comunicaciones, de las cuales han sido aceptadas 143, ¿no? Las experiencias para la mejora han sido la modalidad más frecuentemente utilizada por los autores, seguida de los casos que enseñan. Respecto a la procedencia de estas comunidades, pues decir que Castilla y León, Madrid y Cataluña han sido las tres comunidades autónomas que han estado más representadas. ¿Y de qué tratan estas comunicaciones? Pues en este sentido no ha habido ninguna sorpresa, puesto que una vez más el uso seguro de la medicación se ha llevado la palma, seguida pues de la temática de formación, de cultura de seguridad y de gestión organizativa. Y bueno, pues doy paso a Marisa para que nos cuente cómo ha ido el tema de las ponencias. Hola, buenas tardes. Bueno, queremos realizar también una mención a las ponencias que hemos podido disfrutar estas dos tardes, agradeciendo la participación a los componentes de las mesas. Primera mesa, excelentemente moderada por María Fernández de Senfic y por Ángel Mataix de SEFAP, en la que Montserrat Jens nos recordó la importancia de la gestión de los riesgos, de la cultura de seguridad y del no hacer también en tiempo de pandemia. Juan José Jurado nos destacó la importancia del no hacer y de basarse en la mejor evidencia disponible para la aplicación de los cuidados de enfermería. Y José Saura Llamas nos habló de la importancia del triángulo del error clínico para la enseñanza de los no hacer y de la trascendencia de la docencia en este ámbito para aquellos que se incorporan. La segunda mesa que hemos podido disfrutar en el día de hoy, también fantásticamente moderada por Inmaculada Mediavilla de SECA y por Esther Nieto de FAECAP, en la que María José Pérez Boillos nos ha contado las claves y las principales herramientas para implantar la estrategia del no hacer en su comunidad, en Castilla y León. Marta Sastre Paz nos ha presentado el documento colaborativo de los no hacer en atención comunitaria, un documento vivo y que fomenta el diálogo, destacando la importancia de este aspecto en la atención primaria. Y finalmente, José Joaquín Mira, que nos ha brindado datos concretos de las consecuencias de ignorar las recomendaciones no hacer, tanto en medicina de familia como en pediatría, con una frecuencia de eventos adversos que oscila entre el 5% en adultos y el 6% en pediatría. Deben saber que las comunicaciones estarán disponibles en esta plataforma y las ponencias también durante un mes y luego las ubicaremos en nuestros recursos para que puedan volver a verlas si les apetece. Y Ángel, ahora cuando quieras con las mesas de comunicaciones.
Sí, gracias Marisa. Nada, simplemente decir que las 16 comunicaciones que se han presentado en la mesa han sido las que fueron seleccionadas después de varias rondas de evaluación y deliberaciones por el comité científico como las candidatas al premio, ¿no? Y bueno, pues quería destacar y agradecer pues al elenco de moderadoras que lo han hecho pues genial, ¿no? Y da, bueno, es un placer y un lujo compartir el grupo de trabajo con esta gente. Bueno, enhorabuena para todas ellas, ¿no? Y bueno, pues ya sin más, vamos a dar lectura a los reconocimientos Fernando Palacio, la mejora de la seguridad del paciente en la atención primaria. Pero bueno, antes decir un encargo de Marisa, y es que algunas comunicaciones, pues algunos autores han declinado, digamos, la posibilidad de ser seleccionados para premio, ¿no? No han optado a la opción de premio por conflicto de intereses. Dicho esto, pues vamos a dar paso ya a lo que es el reconocimiento. Marisa. Bueno, vamos a ir nombrando consecutivamente a los premiados. Como novedad, este año tenemos una mención especial por parte del público y, bueno, es la comunicación que ha obtenido una puntuación más alta por más de 10 asistentes o inscritos. Y esta es para la comunicación titulada Creando espacios libres de sujeciones, cuya autora es María de los Ángeles Domínguez Domingo y procede de Extremadura. Bueno, unos aplausos, aunque sean virtuales, porque es que Marisa decía que esto iba a ser muy frío, ¿no? El tema de los premios, la verdad que sí puede ser resultar lo más frío, ¿no? Y Aina, estamos en riguroso directo, ¿eh? Esto no está grabado. Un beso. Bueno, el reconocimiento Fernando Palacio a la mejor comunicación oral breve en la modalidad caso que enseñan de profesionales en formación es para la titulada Una errata en su receta, cuya primera autora es María Escorihuela Gimeno de Aragón. Pues enhorabuena y felicidades también. Continuamos con el reconocimiento Fernando Palacio a la mejor comunicación oral breve en la modalidad casos que enseñan y proyectos de mejora sobre seguridad del paciente, que es para la titulada ¿Qué riesgos esconde la atención sanitaria domiciliaria? Una inmersión en sus orígenes, efectos y posibles soluciones, cuya primera autora es María Dolores Conejos Miguel y procede de Madrid. También nuestras felicitaciones, María Dolores. Seguimos el reconocimiento. Fernando Palacio a la mejor comunicación oral larga es para la titulada Sistema de prescripción electrónica para centros residenciales, una barrera frente a los errores de medicación, cuya primera autora es Cecilia Calvo Pita y procede de Navarra. Pues Bueno, pues enhorabuena a todos los premiados. Marisa, tenías algo que decirnos, ¿no? sí. Recordar que cada reconocimiento conlleva para cuando sea posible la presencialidad dos inscripciones para la próxima jornada y recordar que la Secretaría Técnica nos avisará cuando sea posible descargar los certificados tanto de asistencia como de comunicaciones de la página web. Bueno, y por último, pues agradecer una vez más a todos los implicados en la organización de la jornada y de forma muy especial a Pilar Aster y a mi querida Marisa Torijano por esas llamadas a tres tan largas y tan frecuentes. Y no nos olvidamos de todos vosotros, los asistentes. Muchísimas gracias de todo corazón por vuestro estimulante respuesta. Nos vemos en 2022. Un abrazo y felicidades a todos los premiados. Creo que con esto ya dábamos el paso a lo que es la ceremonia de clausura, me parece. Hombre, buenas tardes a todos. Un Buenas privilegio estar tardes. aquí este rato con vosotros y
Aunque José Ángel y Marisa digan que no, sí se transmitía calidez. No oíamos los aplausos, pero se transmitía la calidez, ¿no? O sea que bueno, que creo que ha sido un éxito. Voy a dar paso directamente a Esther Nieto. Creo que por este orden, si te parece, Esther. Perfecto. Pues bueno, Esther Nieto, vicepresidenta de SEPAP. De FAECAP, perdón. Esther Nieto, secretaria de FAECAP. Vamos allá, Esther. Eso es. Problemas del directo, bueno, ya veis. En directo, estas son las cosas del directo y además yo creo que así le damos un poquito más de calidez que decía antes. Y cuando surgen estos mini problemillas, yo creo que es cuando se nota que estamos aquí todos, pues igual que cuando estábamos en vivo, ¿no? Aunque nos falta podernos tocar. Yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? El hecho de cuando estas jornadas, yo creo que han sido muy instructivas, creo que nos han aportado mucho al conjunto de los profesionales de atención primaria, porque nos han hecho ver cómo todas esas pequeñas acciones que estamos acostumbrados a hacer y que al final no valen para nada, no hace falta hacerlas, ¿no? Se ha dicho durante varias de las sesiones que esta pandemia lo que nos ha aportado es que se han dejado de hacer muchas cosas y hemos valorado que no hacía falta hacerlas y que ahora podemos desarrollar herramientas en las cuales podamos investigar que esas acciones no debemos de seguir realizándolas, ¿no? Acciones que repetitivas por complacencia, por miedo de los profesionales o por simplemente, bueno, pues querer agradar a nuestros pacientes que tenemos delante. Creo que tenemos herramientas suficientes y que tenemos que seguir desarrollándolas, que tenemos que seguir investigando y sobre todo que nos tenemos que hacer valer ante nuestros pacientes y nuestros compañeros profesionales en todas aquellas cosas que estamos seguros que no nos hacen falta y que además pueden generar problemas a nuestra población. Se han presentado experiencias muy enriquecedoras, yo creo, durante todas estas dos jornadas, que nos han hecho ver que es posible, ¿no? Y sobre todo que debemos de abrirnos a la comunidad para poder desarrollar estas herramientas y estas acciones. Creo que es positivo, creo que una felicitación global a todo el comité, a los dos comités, científico y evaluador y el organizador, porque ha salido todo espectacularmente bien en estas jornadas. Y creo que poco más decir para poder irnos con ese flash y buen sabor de boca, porque yo creo que todos los profesionales que han estado presentes han hecho pues valer cuál es el sentimiento general de que tenemos que intentar que la seguridad del paciente esté por encima de muchas otras cosas y que muchas veces el querer agradar o el querer seguir haciendo las cosas como están pues no es suficiente. Entonces yo creo que aquí tenemos pinceladas para seguir trabajando, para seguir desarrollándolas y reforzarnos, ¿no? Tanto todos los profesionales, en cómo debemos de no hacer cosas para mejorar la salud de los pacientes, en cómo debemos de potenciar las cosas que sabemos que sí que tenemos que hacer y además enseñar a los pacientes cómo de realizarlas, ¿no? Empoderar a los pacientes en que esto no hace falta y, por lo tanto, darles seguridad de que lo que estamos haciendo no es lo justo y necesario y darles de más es contraproducente para ellos. Yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Lo que tenemos que seguir reforzando y entre todas las sociedades seguir investigando para hacerlo de forma coordinada y en grandes experiencias para ello. Yo creo que esa es nuestra aportación y que, bueno, pues que para el año que viene seguir investigando y buscando nuevas alternativas para nuestro trabajo. Entonces, yo creo que felicidades y vamos a... Y os cedo la palabra. Muchísimas gracias, Esther. Interviene ahora Ángel Matais, presidente de SEPAP. Ángel. Pues muchas gracias, Alba. Bueno, pues en primer lugar, pues quiero agradecer a tanto a los componentes del comité científico como a todos los profesionales que han participado con ponencias o con comunicaciones. Creo que siempre el presentar comunicaciones, el esfuerzo, ¿no?, de participar activamente en este tipo de jornadas es encomiable, pero mucho más, ¿no?, en una situación como la que tenemos actualmente, en el cual creo que cualquier esfuerzo, ¿no?, merece nuestro mayor reconocimiento, ¿no? Bueno, como farmacéuticos de atención primaria, nuestro objetivo es optimizar la farmacoterapia del paciente, ¿no? Y el aspecto principal de esta optimización, como no puede ser de otra manera, es la seguridad.
Y para mejorar la seguridad no solo hemos planteado nuevas acciones, ¿no? En muchas ocasiones en la atención primaria la clave se encuentra en dejar de hacer ciertas intervenciones que no aportan valor o que realmente ni siquiera funcionan o que incluso pueden suponer un riesgo para el paciente. Por ese motivo, como farmacéuticos de atención primaria, como sociedad científica, ¿no? Hemos querido estar plenamente implicados en la elaboración de las recomendaciones no hacer. De hecho, nos hemos planteado dos vías de trabajo, ¿no? En primer lugar, pues como han hecho el resto de sociedades científicas, ¿no? Nos hemos planteado crear un grupo interno de trabajo, ¿no? Para elaborar nuestras propias recomendaciones no hacer e incorporarnos así al compromiso de la calidad con las sociedades científicas, ¿no? Pues desarrollado por el Ministerio de Sanidad. En segundo lugar, como bien conoce Salva, ¿no? Y teniendo muy presente que nuestro trabajo ha de desarrollarse siempre en estrecha colaboración con el médico de atención primaria, en el año 2018 pues, firmamos un convenio de colaboración con SENFIC, en el que se incluyó, entre otras cosas, la posibilidad de elaborar recomendaciones no hacer conjuntas entre ambas sociedades. Creo que es una forma muy, muy razonable, ¿no?, de hacer las cosas, puesto que al final, ¿no?, el ejecutor, por decirlo así, es el al final el médico de familia, ¿no? Bueno, queríamos ponerlo en marcha, pero desde entonces han pasado muchas cosas, ¿no? Entre ellas la pandemia, que nos han impedido poner en marcha todos estos grupos conjuntos. Esperamos que pueda ponerse en marcha pronto, ¿no? Será un buen indicativo de que la situación tan dramática en la que se encuentra actualmente la atención primaria poco a poco vuelve a la normalidad. Por mi parte, nada más, ¿no? Simplemente pues, que os esperamos en estas 14avas jornadas de seguridad del paciente, donde esperamos poder vernos en un formato, pues, algo más amigable, ¿no?, que el actual. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, vamos a la parte final de la clausura. Bueno, ya he agradecido a los dos comités, ¿no?, no solo la calidez, sino también la calidad de todo el Congreso. También su adaptabilidad, ¿no?, cómo han sido capaces de cambiar de un modelo que era presencial a un modelo virtual, algo que es muy propio de la atención primaria, esta capacidad que tenemos de adaptación, ¿no? Pero luego el segundo elemento que yo quería resaltar era todo este esfuerzo, este trabajo colaborativo, ¿no? La SECA, el Ministerio, FICAP, SEFAP y SENFIC, ¿no? Yo creo que esto hay que ponerlo en valor, ¿no?, por la importancia que tiene. Y Ángel, ya te lanzo un reto, estoy a punto de terminar, no hacer el COVID, lo compartimos, ¿queréis que lo compartamos con todas las sociedades antes de que lo sacamos y lo sacamos conjuntamente? ¿Os animáis? Encantado, vamos, por venga. Supuesto. Os lo envío en unos días, ¿eh? Pero hay venga. Que comprometerse a sacarlo adelante. Perfecto, que sí. No se me ve bien la mano, porque me tengo el tesón y sombra. Me encantan estos retos. Quería compartir con vosotros, dentro de esta idea de trabajo colaborativo, un editorial que ha salido hace muy pocos días en Llama, ¿no? Que dice algo así como, antes humanismo que heroísmo, ¿no? Evidentemente, los sanitarios llevamos lo del heroísmo en el ADN, ¿no? Nos encanta ser héroes, ¿no? Hemos leído mucho sobre eso, el médico que da toda su vida, la enfermera que da toda su vida. De alguna manera, los héroes tienen como tres atributos claros, ¿no? Uno, el individualismo, ¿no? La habilidad individual, porque los héroes son individuales, ¿no? Lo segundo es esa capacidad de sacrificio que tienen. Y lo tercero, el estoicismo, esa capacidad o esa generosidad de anteponer las necesidades de los demás por encima de las propias, ¿no? Pero claro, este heroísmo tiene algunas contrapartidas muy negativas, ¿no? La primera de ellas es que si somos héroes y estamos haciendo más de lo que debemos y lo hacemos de forma individual, en realidad lo que estamos haciendo es socavando la posibilidad de que la organización resuelva esos problemas, ¿no? No sé si me entienden, si cada día de ahora de la cola de la pandemia, nosotros seguimos trabajando hasta las 6, las 7, las 8 de la tarde, seguimos viendo 70, 80 pacientes. Seremos héroes, pero estamos impidiendo que la administración, que la organización busque soluciones a esa situación que no es aceptable. Y además lo estamos haciendo de una forma individual cuando la salida de esta situación es una cultura de equipo, como estamos hablando, cultura colaborativa, ¿no?, de hacerla entre todos. Y el segundo elemento que yo creo que es muy negativo en este abordaje del heroísmo, tiene mucho que ver con la seguridad del paciente, ¿no? Y es que uno puede ser un héroe un rato, porque anteponer las necesidades y las demandas de los demás delante de las propias, a largo plazo, lleva a un agotamiento físico y psíquico de los profesionales. Y eso nos coloca en situación
de elevado riesgo en cuanto a seguridad del paciente. Por tanto, deberíamos intentar cambiar esta cultura del heroísmo e ir avanzando hacia una cultura más humanista, más de abordaje de los problemas como equipos o como se ha hecho en esta jornada colaborativa entre las diferentes sociedades y profesionales, y buscar anteponer las necesidades o el bienestar de los profesionales a esta situación tan larga de priorizar las necesidades de los demás, ¿no? Llega un momento en que no es posible dar respuesta a las necesidades de los demás si no tenemos determinado grado de bienestar personal, físico y psíquico, ¿no? Uno puede ser un héroe ante una situación excepcional, como ha sido o es la pandemia. Lo que no puede ser un héroe es todos los días, ¿no? No podemos ni debemos seguir siendo héroes todos los días. Debemos anteponer este humanismo, ¿no? Yo creo que esto es una llamada de atención de que en este momento que es crítico para el sistema sanitario público y también para la atención primaria, porque es un momento crítico, debemos hacer esta llamada de la búsqueda del bienestar y de la búsqueda de soluciones en equipo, no individual. Esta era la reflexión que quería compartir con vosotros y asumir este reto que me ha lanzado Ángel, que yo en los próximos días os haré llegar, digamos que con un borrador muy avanzado de recomendaciones no hacer en COVID, que me ha parecido una idea excelente y que además me permite cumplir el compromiso que adquirí con Ángel hace ya 3 largos años, ¿no? Y que por supuesto compartiremos también con FAECA, con las secas y... Felicitaros por el congreso, tengo toda la seguridad que por las jornadas, tengo la total seguridad de que las próximas serán presenciales porque tenemos muchas ganas de vernos. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por vuestro compromiso con nosotros y con los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Eso.